Siempre pensaba en lo negativo, estaba pensando, bueno, ahorita la inflación, ahora pasa esto a nivel político, ahora esto, y cómo voy a hacer, y cómo me voy a mantener, y cómo voy a seguir adelante, cómo no. Yo siempre me dediqué a terceros. El cáncer fue como sin par. Me levantaba estresadísima. Yo era una persona que siempre andaba en un corre-corre, en un querer hacer muchísimas cosas, entonces eso me generaba muchísima angustia, y para acá y para allá. Y siempre todo planificado, todo calculado, pensando siempre en el futuro, en qué era lo que iba a hacer, qué era lo que podía pasar, a preverlo todo. Entonces, cuando te encuentras con esto, dices, bueno, aprender a vivir el día a día. Quizás a algunas personas eso les pueda parecer muy normal, pero personas con mi personalidad fue tremendo impacto, porque entre esos corre-corres, tú tomas un desayuno a las carreras, almuerzas a las carreras, saludas a una amiga a las carreras, contestas por teléfono a las personas a las carreras. Entonces tomé pausa, hice pausas en mi vida, disfrutaba comiendo, oye, ver la fruta, disfrutar su color, su aroma, su sabor, sobre todo porque con la quimioterapia te cambia todo el sistema. Ya no percibes los olores, los sabores de la misma manera, las cosas te parecen ácidas. Entonces empiezas a valorar eso, esas pequeñas cosas, a sentarme a mirar simplemente la naturaleza, el aire libre en un café. Más nada. Yo empecé a sentir compasión por mí misma. Cuando digo compasión no me refiero a lástima, sino a darme cuenta de que yo era vulnerable, de que yo no era esa mujer maravilla, yo no era esa mujer que autosuficiente, que lo podía todo, esa mujer que lo resolvía todo. Me encontré con mi vulnerabilidad. Así como cambió la vida de mi mamá, la mía también. O sea, yo ya no hago nada igual. O sea, no hago absolutamente nada sin tomarla en cuenta a ella primero y sin tomar en cuenta absolutamente a todo el mundo dentro de la familia. Porque a mí me aterró verme sin mi mamá, me aterró verme sin la persona que me ha acompañado en mi vida, en mi carrera y en todas mis cosas. Y yo dije, no lo voy a permitir, voy a estar con ella cada segundo, cada minuto que pueda, todo lo que me pida, todo lo que necesite se lo doy, así se tenga que paralizar el mundo para que yo se lo pueda dar. Y lo hice durante y lo sigo haciendo después. Estoy pendiente de que en la casa siempre haya comida, de que la casa siempre esté limpia, de que todo esté pendiente. O sea, soy la primera que salgo. Mi medicamento, que me lo tome. Soy la primera que cuando escucha la alarma de su medicamento, agarro y le digo, mamá, la pastilla, ya, ahorita, ya. Pero no tengo el jugo, yo te lo hago. Yo me levanto en la mañana comiendo la fruta, tomándome los jugos. Yo qué hacía cuando me levantaba en la mañana, tomaba café. Y el café, me dijeron, cero. El café es tóxico. Se acabó el café, no hay más café. Ahora tomo té, descafeinado también. Para mí fue un reto ver todas las cosas que ya no podía comer mi mamá. Entonces me puse a buscar por internet, por Pinterest, por Instagram, diferentes tipos de recetas, cómo cambiarle a ella. Porque le pusieron un menú, pero era un menú como muy monótono. Y yo dije, vamos, así sí me siento enfermo. O sea, yo sentía que era menú de hospital. Entonces, no, a esto hay que darle un giro, que ella no se canse, que ella sienta que come diferente. Y al mismo tiempo, yo comía con ella como para ver qué tan raro podía ser este nuevo menú. Porque entonces, no puede comer queso. Ok, tiene que ser nada que tenga queso. No puede ser frito, todo tiene que ser asado. Ok. En pollo muy poco, no puede comer carne, solo pescado, y era como wow, y cero enlatado, empezó a ser muy restringido, por eso comento que era un reto, porque entonces era intentar ver qué carrizo hacía para que mi mamá comiera diferente con esto que había de cantidad de comida que uno puede comer normalmente, y mi mamá se le redujo a esto. En la parte emocional siempre ha sido para mí, ajá,
la dejamos aquí, la apartamos y con esto aprendí a conectarme con mis emociones. Intento recordarle a mi mamá cuando siento que está volviendo como que a sus viejos esquemas, decirle, ya va, pausa, cálmate, no se va a... ¿Lo puedes controlar? ¿Puedes hacer algo para cambiarlo? No, no puedo hacer nada. Entonces respira profundo y deja que las cosas pasen y ya. No, es que estoy molesta, pero no quiero hablar al respecto. No, ahorita vas a hablar al respecto y me vas a decir qué es lo que te está pasando. Tengo ganas de llorar, llora. Tengo ganas de gritar, grita. Pero quizás una cosa que tengo que estar pendiente es que por estar pendiente de que los demás lo estén haciendo, lo estoy dejando de hacer yo. Y descubrí esas amigas de la vida, esas amigas que te encuentras a lo largo de tu caminar, personas que me brindaban ser feliz, optimismo, me inyectaban energía constantemente. Eso fue algo bien, bien hermoso.